¿Qué tal amigos de TV Golf? Estamos acá desde los Reyes Country Club, hoy en el torneo nacional de parejas, un fin de semana de mucho golf con 40 jugadores y una cancha con un viento interesante. Los invitamos a ver este programa. Buenos días, estamos aquí en el Campeonato Nacional de Parejas 2024 Los Reyes. Estamos ya en la ronda final. El Campeonato Nacional de Parejas consiste de tres rondas en cual las parejas tienen que competir para obtener puntos en el ranking nacional, tanto en la modalidad neta como en la modalidad cross. Hoy el formato se llama agregados, que cuenta las dos tarjetas completas. El viernes jugamos el tiro alterno y ayer jugamos lo que es el best ball. Ya prácticamente estamos cerrando el torneo y vamos a ver cómo termina el evento, a ver quiénes son los ganadores. ¿Cuántas parejas son, Gustavo? En total este año tenemos un total de 18 parejas que están compitiendo. ¿Y cuántas categorías o son todas? Están todas las categorías. ¿Hasta de los niños? Los niños no se abrió la categoría. ¿De qué en adelante? Está desde la categoría la C hasta la categoría campeonato. Gustavito, ¿me podrías decir cuáles son los proyectos de Anagol al futuro? Seguimos luchando por el tema de alto rendimiento. Queremos enfocarnos en mejorar en nuestro nivel más alto del país para poder continuar obteniendo los logros que han cosechado José Méndez, Paul Chaplet, Andrés Rusi, Julián González, etcétera, Álvaro Ortiz. Entonces queremos enfocarnos otra vez en el golf competitivo, sin olvidarnos obviamente de todos los demás en el país, como es el junior golf, el golf de las damas, el golf amateur y el golf social, que es muy importante también. Bueno, muchas gracias. Con gusto, chamo.